la fiesta nacional más popular en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, se lleva a cabo todos los 3 años, durante los 4 días anteriores a Mercores de Ceniza, que es el día que marca el comienzo de la Cuaresma. Este evento turístico más importante de la municipalidad de Río compete Dios de reverberar el simbolismo de celebración de carnaval en el país y en el todo del mundo, mientras los bancos se ladean a las distracciones mundanas. Los negros se entregan con una especie de fiera bestial a todos los excesos de la dencia. Estos son pequeños grupos que deambulan por las calles de la ciudad mientras bailan y tocan música. Como motivo del carnaval, el alcalde transmite las llaves de la ciudad. Popular en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, se lleva a cabo todos los años, durante los 4 días anteriores a Mercores de Ceniza, que es el día que marca el comienzo de la Cuaresma. Este es el evento turístico más importante de la municipalidad de Río, compete Dios de reverberar el simbolismo de celebración de carnaval en el país y en el curso del mundo, mientras los bancos se ladean a las distracciones mundanas. Los negros se entregan con una especie de fiera bestial a todos los excesos de la dencia. Estos son pequeños grupos que deambulan por las calles de la ciudad mientras bailan y tocan música. Con motivo del carnaval, el alcalde transmite las llaves de la ciudad.